El diseño en los últimos años se ha convertido en el segmento con mayor crecimiento en cuanto a la creación de nuevas empresas de moda en Bogotá, industria que cuenta hoy con más de 35 mil registros. El sector académico, con un importante número de facultades y escuelas de diseño, sumado a la dinámica propia del negocio de moda en Bogotá, son sin duda el caldo de cultivo para el florecimiento y el fortalecimiento de este segmento tan importante para la industria. 25 diseñadores que impulsan desde ya el desarrollo, no solo del diseño, sino de la industria y el consumo de moda. Bienvenidos. La historia para mí es como el principio. Ahora podría decir que hago como una joyería narrativa y que responde a unas preguntas de un tiempo específico. Si miro todo mi trabajo, pues podría hacer muchas lecturas, podría contarles el día que me enamoré, el día que estaba triste. Eso al público pues no se ve, pero para mí es como el motor para empezar a crear esas historias que me ayudan a diseñar. He trabajado con varios materiales. El meterme en otro material es también meterme en otro mundo. Es desarrollar unas maneras diferentes de producir. Me pone otros retos que quizás me motivan también como de toda la parte de producción a animarme. Así creo que voy construyendo esa historia que es la que va a empezarme a dar como todas esas herramientas y ese mundo creativo, imaginario para volverlo un objeto o una joya. Mi nombre es Linda Sánchez, soy Afrolinda Joyas y soy joyera. Esta serie es llamada Gratitud. Es una ofrenda en la que uso el hamero, envoltorio de maíz, recordando su uso cotidiano en América, donde esta hoja envuelve varios alimentos que aún nos acompañan. Mi proceso. Inmortalizo en barro el hamero para hacerlo eterno y así envolver mi gratitud como acto de reconocimiento y reciprocidad. El barro habla de lo fértil, lo que nace en la tierra y vuelve a ella. Presento así esta cosecha simbólica compuesta por fragmentos de hoja, realizados con una mezcla intuitiva entre porcelana y barro proveniente de nuestra sabana, quien da el color, generando variaciones de tonos cercanos al maíz. La cosecha es pensar y crear el mejor método de producción, aprovechando el espacio y la materia, de igual manera en la que se realizó todo este trabajo.
caducifolia. K por convicción, du por destino, si por belleza salvaje. Caducifolia. K de sol rojo, du de pirámide, si de serpientes de diamantes y caballos y camaleones. Hago prendas femeninas inspiradas por la naturaleza y técnicas del pasado. Y quiero conectar a las mujeres con la naturaleza por medio de las plantas medicinales, las cuales estoy aplicando desde hace un tiempo en mi proceso creativo de diferentes maneras. Lo he venido plasmando por medio de la estampación, el tejido y ahora con el teñido natural. Entonces también quiero como conectar con esa parte espiritual de las plantas y de las plantas ancestrales. He tenido la fortuna de poder viajar. Siempre voy con mi cámara y tengo un registro fotográfico de los lugares, de las personas. Y luego todo esto pues lo traduzco desde mi visión, con imágenes, con texturas. Pues empiezo a pensar en los tejidos, los colores,
pero siempre como paralelamente escribiendo una historia. Un vestido podría ser cualquier vestido, pero si no cuentas la historia que hay detrás, pues no pasa nada. Quiero combinar mis pasiones dentro de mi trabajo y pues que la moda o lo que yo haga tenga impacto en alguien o que por lo menos aprendan algo a través del proceso que yo lleve creativamente y lo que finalmente sale, que es el producto final, pero que genere como cuestionamiento o te invite a investigar más acerca de dónde estás o de la naturaleza, como también invitar a conectarse más con ella. Mi nombre es Pía Castro y mi marca se llama Pía Castro.
Gracias.